¿Qué onda, gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal. Sean todos bienvenidos al capítulo número 7 de lo que va Shippuden hasta el momento. Un capítulo que terminó bastante bueno, finalizando ahí la pelea de Gaara del desierto contra este tipo del arte, ¿no? Así que terminó con el secuestro inminente de nuestro querido Gaara del desierto, Kasekage. Así que bueno, se quedó sin Kasekage en el sexto episodio ya, la aldea de la arena. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Vamos a ver para dónde se dispara, a ver si es que le pueden sacar el demonio interior de Gaara para usarlo con beneficios malévolos, ¿no? Así que vamos a ver cómo va a ir esa situación con los Akatsuki, porque bueno, ya se hicieron de Gaara, así que vamos a ver si ahora van por Naruto con la ayuda del demonio de Gaara, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa por ahí. También tenemos ahí a lo que es Naruto y Sakura, bueno, siguen en la misma, ahí no hay todavía mucha incisión, sino que le iban a meter ahí una, como estos trabajos ninja de cuidar el oro, transportarlo de un lado a otro, pero me parece que ahí hay algo más por detrás, no creo que sea solo eso, así que según dijeron que podría enojarse Naruto al tener esa misión tan fácil, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre y vamos a ver si nos muestran a los personajes que todavía no nos mostraron, ¿no? O sea, a Rock Lee y todo eso, ninguno apareció, así que vamos a ver si este episodio aparece y bueno, dejo de hablar y ya hablamos un poco más entre el opening, ¿no? Así que bueno, sin más que decir, voy a poner play a este capítulo. Bueno, el opening nos metieron en medio, no. Corre Canguro se llama. No nos metieron en medio, así que nos metieron de inicio, así que nos podemos saltear tranquilamente. Eso es bueno porque significa que no habrá mucho relleno. Van a ir directamente al grano de la situación. Ahí lo llevan a Gaara. Y me imagino que por el título, Canguro va a ir por Gaara. Uy, lo siguen. Podrían darle a Lord Kasekage. Díganles que cesen el fuego de inmediato. Sí, señor. ¡Alto al fuego! ¡Todas las unidades! ¡Cesen el fuego ahora! Está bueno porque las tropas, por lo menos, sí hacen algo, ¿no? Intentan, aunque sea con flecha y esas cosas. Aunque sea medio inútil, como dijo el chabón de los Akatsuki, sí intentan hacer algo, ¿no? Por lo menos los vemos en acción. Desgraciado se marcha de la aldea. Me parece que ya dejé demasiado tiempo esperando a Sasori. A Sasui. ¿Acaso pretende llevárselo con vida? ¡Voy a ir tras él! ¡Kankuro, no! ¡No vaya solo! ¡Espera un escuadrón de refuerzo! ¡No puedo hacerlo! ¡Se alejará todavía más! De acuerdo, pero no actúes hasta que te hayamos alcanzado. ¡Bien! ¡Entendido! ¡Rayos! Su objetivo fue Gaara todo el tiempo. ¡Señor Kankuro! ¡Debemos impedir que este tipo se lo lleve! ¡Sí! O sea que tienen que actuar ahora ya, rapidísimo, porque ya... Está aterrizando. No se ha dado cuenta de que tenemos una unidad de seguridad establecida ahí. Pero está el Listo, otro. misión cumplida. Llegas tarde. Te dije que no me hicieras esperar. Tranquilo, gruñón. Ese chico era demasiado fuerte. Lo sé. Tal vez la próxima vez me escuches. ¿Ya está todo listo? Por supuesto. He tenido mucho tiempo. A diferencia de ti, yo sí sé lo que estoy haciendo. Derrotó a los Muy bien. soldados. Entonces, vámonos. Ahora sí, ya no regresaré nunca.
Parece que era de la arena antes, ¿no? Por eso. ¡Alto, esperen! ¿Qué sucede, señor? Está muy tranquilo. Tenemos un gran escuadrón vigilando la entrada de la aldea. Él aterrizó justo arriba de ellos. Deberíamos oír los ruidos de la batalla. Entonces, ¿por qué este silencio sepulcral? Ya están todos muertos. Además de eso, jamás respondieron a mis mensajes pidiendo confirmación de su posición. ¿Pero qué diablo sucede? Sasoi los hizo... Sazón. ¡Señor! ¡Señor Kankuro! ¿Qué encontraste? Hicieron percha todo. Esto no se ve reciente. Parece que fue antes de que comenzara la batalla aérea. Había cazadores especiales ambos en esta unidad. De seguro los atacantes lo superaron en número. O tal vez no. ¿A qué se refiere? A nada, olvídenlo. Cuando Gaara fue nombrado Kazekage, yo los investigué a todos. La traición entre los Shinobi de la aldea de la arena es inconcebible. ¿Alguien los traicionó, está diciendo? Allá lo que haya pasado. El que se llevó a Gaara pasó por aquí y se aleja a cada segundo. ¡Vámonos! ¡Sí, sí, señor! O sea que bueno, ya tenemos la trama del episodio, ¿no? Como lo dice el título. ¡Oiga, uno todavía está vivo, señor! ¡Espera! ¡Muévelo con cuidado! ¡Papel bomba! ¡A la mierda! Bueno, menos mal que quedaba vivo, ¿no? ¡Es una trampa! Se le van a caer las piedras encima. Suena como que alguien acaba de caer en tu trampa, amigos azules. En eso tienes mucha razón. Está bueno el doblaje que le metieron, ¿no vas a Soy? ¡Al fin, hogar, dulce hogar! Este viejo lugar no ha cambiado nada. Vaya, creo que es normal que esté polvoso después de estar cerrado más de 2 años. ¿Por qué rechina todo? O sea que no le fueron a nadie a limpiar la casa, bro. La fotito. Clásica que te enfoquen a cada episodio esa foto. Sasuke, finalmente he regresado a casa. Podré traerte de vuelta. ¿Qué será de Sasuke, no? Todavía ni noticias. Más que ese flash forward del primer episodio. Todavía ni se lo ve a los demás, ¿no? No puede ser. ¿Cree que Kankuro y los otros hayan caído en alguna trampa? No puedo. Creer que Kankuro. Nada, para mí se alejaron rápidamente. ¡Cuidado! ¡Va a colapsarse! ¿Acaso él? Se afaron de pedo, ¿no? Pero Kankuro. Solamente puede salvar a dos. No. Estos hombres necesitan atención médica. ¡Rápido! ¡Alto! ¿Pero qué vas a hacer? ¿Tú qué crees? Voy a traer de vuelta a Gaara. ¡Kankuro! ¿No viste lo que le hizo a Gaara? ¿Crees tener oportunidad yendo solo? ¿Pretendes decir que debo dejar que se lo lleve? Por supuesto que no. Encontraremos dónde está su guarida y luego enviaremos a un equipo vasto. ¿Un equipo? ¿Y si le hizo eso a Gaara? De acuerdo. ¿Qué piensa que le va a hacer a ese equipo? Pero no te involucres.
Lo intentaré, pero no te prometo nada. Condenado cálculo. Le aparece Batman, bolón. Me encanta la pincha de canguro. Se lo veo como más HD, ¿no? Encima del triangulito de acá de la nariz es Batman, bolón. Así que quieren jugar conmigo. Le va a ir sembrando trampas por todos lados, ¿no? Tan buenas las capas también. Che, los diseños siempre fueron buenos de Naruto, ¿no? Resistí, hermano. Nah, creí que iba a caballo, bro. No, va corriendo nomás. Vámonos, señores. Ya no hay nada más aquí. Y manden Doctras Kankuro ahora. ¡Claro! Infórmenle a la aldea de la hoja la situación en la que estamos. Díganles que es una emergencia. ¡Ahora! ¡Sí, señor! Naruto va a ir acá, ¿no? Las cosas están mal y tengo el presentimiento de que se pondrán mucho peor. Aunque sería como entregarlo en bandeja. No sé si la aldea de la hoja va a querer eso. No sé si agarra y le pasó esto y me imagino Naruto. Eso pensará la quinta Hokage. Se le va desprendiendo de a poquito la arena que va siguiendo Kanguro. Depende de ti, Takamaru. Lleva el mensaje, ¿no? ¿Y el Kosekage? Tranquilo, hijo. Sé que nuestro señor regresará pronto. Mirá Gara, se ganó todo el pueblo. Antes se le iban huyendo, apenas lo veían, y ahora... Este va a caer en algún emboscado o algo raro va a pasar acá. Los otros no son giles, saben que van a ir atrás de ellos. Supremo. Y es aún mejor cuando ya lo leíste dos veces. Pero creo que debería dormir un poco. ¿Ese día? Oh, no, esto no me gusta. Aún no he hecho las listas de los nuevos escuadrones. ¿Ah? No, este no. No, este tampoco. ¿Dónde las puse? Re vago, bro. Todo por quedarse leyendo que se leyó toda la noche. Temaris, Hugo, se entere lo que pasó. Como que brillan más las bandas, ¿no? Las vinchas acá en Shippuden.
Le regalaron lustrador Vaya, de vinchas te a todos. despertaste temprano. Clásico de Shikamaru. La gente normal sigue dormida a esta hora. ¿Y él qué hace por ahí? Como sabes, tengo mi propia aldea de la cual preocuparme. He estado fuera mucho tiempo, pero ya que terminé, creo que es hora de que regrese. Sí, pero sin nada en el estómago. Encontraré alguna casa de té en el camino. Ahora que lo pienso, ¿qué haces tú despierto a esta hora? Una taza de té. Es aburrido y muy fastidioso, pero se supone que debo escoltarte mientras estás en nuestra aldea. ¿Lo olvides? Es un fastidio, pero es mi misión. Lamento ser una molestia. Bueno, o sea que hasta acá se le acaba la misión. ¿Tu misión ha terminado? Sí. Supongo que nos volveremos a ver para los exámenes Chunin. Sí. Hasta entonces. ¿Ah? ¿Sabes? Creo que ya es hora de que te hagas Jounin. No te costará trabajo, solo deja de quejarte y de decir que todo te fastidia. ¿Ah? Es imposible, Shikamaru. Pero qué fastidio. Hugo, o sea que a esta la van a agarrar entre medio del camino, ¿no? La noticia. ¡Ya estoy! Así que esa pilcha se la hizo él mismo, supuestamente. Vamos a trabajar. Está todo muy calmo, ¿no? En cualquier momento. No me gusta lo que dice el viento. Pero es el viento de destino final. Sasori, ¿qué sucede? No me explico cómo es posible que nos siguieran. ¡No se muevan! ¿Y cómo se dio cuenta ahí, en ese momento, creo que no? ¡Al fin los conozco! ¡Liberen a Gaara ahora! Gaara estará haciéndose ahí el desmayado, che. Deidara, adelántate. Los ojos de ese. El rubio es el que montaba aquella ave rara y que se llevó a Gaara. El rubio. Lo que significa que su compañero es el que montó la trampa en la aldea. ¿Quieres ver un show de títeres? ¿Nuevos títeres? Eso sería muy interesante. Esto es mi vida de los títeres. Lo repito, entréguenme a Gaara ahora. Vamos a ver si es que puede, ¿no? Porque Gaara, viste la pelea que hizo. Lamento. Es que me tardé más de lo planeado en terminar los nuevos escuadrones. ¡Perdón! Esta es nuestra primera misión como equipo nuevo. Debería estar un poco más emocionado. Kakashi-sensei, de verdad no ha cambiado nada. ¡Ah! ¡Sigue siendo hartante! ¡Cóllate! No gastes tus fuerzas. Sabes que siempre ha tenido cara de huevo crudo y no le importa. De huevo crudo. Creo que estos niños me están perdiendo el respeto. Un mensaje urgente. Ese es un mensajero de la arena. Parecen las lechuzas de Harry Potter. Jutsu maestro en títeres. Se le caga de risa al otro. Me adelantaré. Disfruta.
disfruten la función. ¡Tú no te vas! Me encanta el sonido de los títeres, boludo. Parece una... una calavera, ¿viste? Los dientes haciendo piqui, 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 piqui. Va a entrar en acción este tipo. Así que seré rápido. Epa, no me lo imaginaba así, ¿eh? Uy, acá terminó el episodio. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, mientras voy adelantando esto para ver la escena post-créditos, ¿no? Ustedes seguramente estarán viendo todo lo que es el ending, pero yo no quiero ver lo que es lo que va a pasar el capítulo que viene, ¿no? Así que siempre voy adelantando un poquito esto para que me quede justito en lo que es la escena post-crédito mientras voy hablando. Bueno, ahí tenemos lo que va a ser la pelea de Kanguro, ¿no? Contra el segundo este de los Akatsuki. ¿Cómo es que se llama? Sasori o Sasui, una cosa así. Tiene un nombre piola también, no es como Deidara así tan grosso, pero este tiene bastante buena pinta el nombre ese, ¿no? Sasui, así que bueno, vamos a tener lo que es la pelea de Kanguro, vamos a ver si está a nivel de Gaara, porque bueno, el otro era bastante poderoso y este se supone que tendría que ser más poderoso, y no sé si Kanguro está a esa altura, ¿no? O sea, si está a la altura del poder del otro tipo, del rubio, como le dice Kanguro, y de Gaara, así que, y no creo que este tipo Sasori sea menos poderoso que el rubio, ¿no? Así que podríamos tener una pelea bastante entretenida acá, ¿no? Con los títeres. Encima, Kanguro tiene esta habilidad de los títeres a distancia. Ya lo vimos pelear allá contra Shino en aquel entonces, ¿no? Así que vamos a ver. Quizás sea bastante interesante. Y estoy diciendo esto porque todavía no sabemos las habilidades que tiene Kanguro ahora. Puede haber pelado unas habilidades muy buenas y todavía no lo sabemos. Así que bueno, ya veremos qué es lo que sucede, ¿no? Así que bueno, voy a entrarle a lo que es la escena post-créditos. A ver qué nos trae en este episodio. Suelen estar muy buenas, ¿verdad? Un mensaje de la Sociedad de Turismo de la Hoja. Otra vez el turismo de la Hoja. Zona de entrenamiento de batalla número 44. La segunda etapa para los exámenes Chunin. También conocida como el Bosque de la Muerte. El Bosque de la Muerte, este ¿cómo olvidar? El entrenamiento es circular y tiene un radio de 10 kilómetros. Y está rodeado por una reja. Cada equipo candidato a Chunin entra a través de una de las 44 puertas que se cierran una vez que las atraviesas. Y los equipos compiten por ser el primero en llegar a la torre central que está en medio del lugar. Este bosque es muy especial. Suena muy a videojuego, estaría genial, ¿no? Las sanguijuelas y los tigres. ¿Para qué les cuento de la serpiente? Cuando pienso en todo lo que nos costó conseguir esos pergaminos. Además de enfrentarte a los otros, me da escalofrío. En fin, el punto es, si logras salir de este lugar sin un rasguño, tal vez puedas llegar a ser como Gaara. O quizá hasta como yo. Reportó para ustedes en este especial Naruto Uzumaki, desde este pequeño y paradisíaco lugar llamado el Bosque de la Muerte. Bueno, ahí un poco de lo que es el Bosque de la Muerte, ¿no? La verdad que estuvo bastante bueno lo que es la parte del Bosque de la Muerte en Naruto, ¿no? Y como lo explicaron acá, sería un genial videojuego estilo, suena ahí como el Free Fire, ¿no? Una arena redonda y que tenés que llegar hacia algún lado. Ahí estaría bueno enfrentarse entre todos para llegar a la torre del medio, ¿no? Onda también en los Juegos del Hambre, como venía diciendo yo cuando apenas inició todo lo del bosque este, de la muerte. Pensándolo bien, sería también un muy buen videojuego para jugarlo, ¿no? Ahí online, no sé si para celular o PC, pero ahí se tienen que poner las pilas algún desarrollador en crear el juego de los exámenes Chunin. Sería bastante divertido y tendría éxito, loco. Yo le pongo ahí unas par de fichitas. Pero bueno, no nos desviemos del tema porque estamos en el capítulo este de Naruto, ¿no? Que sigue Gaara del desierto ahí desmayado. Yo pensé que es como que estaba fingiendo, ¿viste? Como que la arena, la armadura de arena, como que lo va recomponiendo a Gaara del desierto por dentro. Y ese es un cascarón que
lo protege, ¿no? O sea que cuando se rompa el cascarón va a estar Gaara sano y salvo y súper fuerte de nuevo, pero al parecer no es el caso. Aunque podría ser, hubiera sido bastante bueno, ¿no? Como que se haga ahí el derrotado y pasó toda una noche recuperándose y gracias a la arena mágica esa lo va reponiendo todas sus energías, ¿no? Sería algo bastante espectacular. Vamos a ver si es lo que realmente ocurre o no. Yo creo que sería un buen giro. Así que bueno, y nos quedó en la pelea ahí de Kanguro contra el tipo este de Sasori, ¿no? Así que bueno, va a estar bastante interesante. Naruto y Sakura siguen esperando su misión, pero Kakashi ya vio pasar el bicho volador este con el mensaje. Así que en vez de cargar el oro, pueden ser que vayan tras Gaara, ¿no? Para salvarlo. Así que quizás tengamos ahí. No sé si es que la Hokage lo va a permitir, ¿no? Como están detrás de lo que es el zorro en las nueve colas y el bicho que tiene Gaara adentro, es como que sería también arriesgado como darle a Naruto en bandeja si lo deja ir, ¿no? Así que estoy entre esa duda, si es que pasa o no pasa. Ya vamos a ver qué es lo que ocurre en lo que va Shippuden hasta el momento. Así que bueno, gente, hasta acá este episodio. Le dejo abajo, si lo quieren ver, al episodio que acabo de ver ahí en latino, se lo dejo en la descripción del video. Como también el grupo de Facebook, si se quieren unir para ir charlando y tirando memes un rato. Y bueno, así que sin más que decir, nos vemos en el próximo episodio, gente. Un saludo.